bajo el centro. El buen centro de Lucas Aijao desde la banda derecha, se anticipa su marcador, mete la pierna y cruza ante Mackay, que no pudo hacer nada. Bajando este balón para Juanjo Nieto, se la devuelve a Matías Nahuel dentro del área. ¡Matías! ¡Pero bueno! ¡Gol otra vez de Matías Nahuel! ¡Gol, gol, 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 gol del Real Oviedo de nuevo! ¡Madre mía, está siendo la tarde! Matías Nahuel en menos de 5 minutos ha marcado 2 goles el argentino. Ahí está de nuevo el segundo tanto para el Real Oviedo. Recuperación en conducciones de Sangal en la frontal, amenaza golpeo, apertura para Nahuel, centro del Rosarino para el golpeo. Tejera para Sangali, Sangali atrás en el balcón del área, la espera Juanjo Nieto, control y disparo. Sí, sí, gol de Juanjo Nieto para ponerle el broche, para echar el cierre. Para finiquitar el partido en el Tartiere, la acción en la esquina parecía que podía morir ahí. Sí, sí, sí. Encontró salida el equipo Carballón. Recoge la pelota Carlos Hernández para Juanjo Nieto. Centro al primer palo. Edgar, qué bus. ¡No! Edgar buscando remachar como buenamente pudo. Con decisión, con convicción, ese balón llovido a centro con rosca de Juanjo Nieto. A bote pronto la cruzó Edgar González. Distribuyendo hacia la posición de Diegui, hacia adentro también, encontrando al tuyo y mía Javi Mier. Envío al área. Para empatarlo en Santo Domingo. La pelota es buena y el golpeo de cabeza que queda vivo. Bueno, bueno, bueno. Gol, 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 gol. Anulado. Gol anulado a Gripo. Bueno, bueno, bueno. ¿Es gol? Pues da el gol, da el gol, lo celebran los futbolistas del Real Oviedo, motivos tienen para ello porque finalmente con suspense ese gol sube al marcador, digo gol, quería decir golazo, madre mía, el chicharro ahí de Gripo, el central que se ha marcado una chilena, un futbolista que mide 1,88 m. Bueno, es casi un filial, ¿verdad? Sí, 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 sí. Desde luego, como decíamos, 7, ojo el disparo, golazo. Golazo ha conseguido aquí el Oviedo, que ha empezado rápido el encuentro. Señala al cielo Sergio Tejera, que marca su primer gol en jugada. Había conseguido todos desde el punto de penalti. Vaya fogonazo, 1-0, gana el Oviedo y aquí está la dedicatoria con los guantes de los dos porteros para el que fuera arquero, Francesc Arnau. 1-0, gana el Oviedo, minuto 4 de partido. Llegable más de izquierda, la contra, la salida rapidísima. Nahuel, que le pega. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo te acabas de inventar, amigo! ¡Qué golazo te acabas de inventar, Nahuel Leiva! Que le pegó un trallazo desde su casa y entró por la mismísima escuadra para poner el 1-1. ¡Madre mía, qué golazo, Alberto! El centro es peligroso, no llega Rodri, la pelota en la media luna, golpeó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
espectacular, misil tierra-aire, nunca mejor dicho. Le pegó seco, le pegó a bote pronto, le pegó directamente a la escuadra. Qué golazo de Lucas Aijado.